El cabezazo, gol. ¡Gol! ¡Del Victoria! Autogol de Castro, señoras y señores. Quiso sacarla, quiso puntearla y la metió hasta el fondo. Victoria gana 1-0 al minuto 87. El gol lo hizo Castro en contra. Ahí está la acción. Qué mal, ¿no? Es que lo toma mal parado a Castro también. En lugar de ir con la derecha, con la pierna derecha, va con la pierna zurda. Queda viendo a su propia portería. Ahí lo vamos a ver. Ahí queda de frente a su propia portería. Mira, como un atacante. En lugar de ir con el perfil derecho, comete ese error. Un ABC para los zagueros, ¿no? Yo no sé si llegaba tampoco con la derecha. Pero con la derecha sí, porque ahí es de una cuestión de perfil. Bueno, Victoria entonces. Victoria consigue el gol casi, casi al final. 5 minutos nomás que va a tener Motagua para poder empatar. O para intentar empatar el partido. Victoria gana 1-0. Autogol de Castro. En una gran peinada de Ronnie Flores. Le ganó Flores, ¿no? Que... ingresó.